Ya estamos en comunicación con Martín Epstein, que es analista económico del Centro de Economía Política Argentina, a quien obviamente le agradecemos la posibilidad de analizar esta nueva medida anunciada por el Gobierno Nacional. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo también entender desde lo económico este nuevo anuncio, recordemos que el Gobierno Nacional ha dicho que no va a llevar adelante una devaluación, pero ahora lanza este dólar soja, o conocido como dólar soja para el sector productivo. ¿Qué análisis inicial podemos hacer de este nuevo anuncio en este contexto de un dólar con diversas cotizaciones en la República Argentina? Bueno, lo primero que yo diría es que hace un buen tiempo que el gobierno argentino está tratando de resolver una problemática estructural macro, que es la escasez de reservas. Y obviamente un gran factor hoy para poder lograr romper con esa escasez de reservas es generar condiciones para que el campo liquide los dólares que tiene acopiados en los campos, en los silos bolsas. Obviamente hubo distintas estrategias por parte del gobierno para tentar la liquidación, que viene un poco retrasada según las cuentas que el propio gobierno lleva, y al no haber funcionado la estrategia previa, que era la de facilitar mecanismos para que parte de la liquidación pudiese ir a dólar oficial y la otra a distintas cuentas con la opción de linkearlos al dólar, la estrategia actual es ofrecer un dólar diferencial por un periodo acotado para ver si de esta manera se logra acelerar la liquidación. Y esta nueva posibilidad del 5 al 30 de septiembre del dólar soja, ¿es atractivo teniendo en cuenta, bueno, los parámetros económicos que se viven no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional? Bueno, lo primero que yo diría sobre si es atractivo o no es que en realidad la cuenta hay que hacerla más compleja, diría, porque por un lado mejora la rentabilidad del sector, agregándole que es un sector que sigue teniendo la posibilidad de acceder a crédito preferencial y que puede seguir importando a dólar oficial, con lo cual ahí hay una serie de ventajas que el sector está teniendo que deberían incentivar la liquidación. Ahora bien, el problema que hay de fondo es qué voluntad hay de liquidar y no seguir promoviendo condiciones para una devaluación, que es esencialmente lo que se viene dando, sobre todo desde la salida de Guzmán. Y en el contexto internacional, recordemos que obviamente los granos han tenido un valor mucho más elevado, los alimentos en general, a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. El hecho de que Ucrania comience a sacar parte de su producción, ¿cómo coloca en el contexto internacional también la necesidad y posibilidad de liquidar y de esta manera generar mayores reservas en la economía de la República Argentina? Bueno, efectivamente hay un escenario que es diferente, por lo menos al de principio de año, porque el acuerdo entre Rusia y Ucrania para facilitar la salida de granos hizo descender fuertemente el precio de commodities en el último mes, y esto obviamente tiene un impacto a nivel interno, ¿sí? Esto es en qué medida van a seguir esperando los exportadores a liquidar, ¿sí? Esa cuenta que hacen ellos de cuánto está bajando y a cuánto me dan es efectivamente la que tienen que mirar desde el sector, sobre todo para ver si les conviene seguir esperando a una potencial devaluación con el riesgo de que el precio de commodities siga descendiendo. Ahí es una evaluación que tendrá que hacer el sector. Desde el gobierno hay una expectativa seria de que en el corto plazo, en estos 25 días que se abre de exportación preferencial, se pueda obtener un margen de 5.000 millones de dólares de exportaciones, que obviamente sería un gran alivio, descomprimiría bastante la presión sobre el tipo de cambio, sobre los dólares. Martín, como siempre, bueno, muchísimas gracias por poder analizar toda esta situación. Obviamente que es un tema que deberemos seguir de cerca porque recién se anuncia y hasta el 30 de septiembre tienen posibilidades los sectores del campo para liquidar estas divisas que, bueno, hasta el momento no lo han hecho, también especulando por la devaluación que el gobierno ha dicho que no va a devaluar. Muchas gracias por toda esta información. Gracias a vos y que tengas una muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.